fíjense, banda. Este es el secador de aire. Es el encargado de purgar automáticamente los tanques del aire. Bueno, mucha raza no lo sabe, pero el aire a presión genera agua. Y pues el agua es el enemigo número uno del sistema neumático de un tractocamión. ¿Por qué? Porque con el agua se humedecen las ligas, los o-rings, y pues vienen las fugas del aire. En la mayoría de tractocamiones gabachos, las fugas del aire son la causa de estas mangueras. Eso pasa porque cuando los paran, o sea, que los paran así por un tiempo, ya ven que los gabachos, pues cada 3-4 años, sí, cada 2-3 años, las compañías grandes renuevan su equipo, paran sus camiones viejos. Entonces no tienen la precaución de purgar los tanques, se quedan con el aire viejo. Y están las consecuencias, las fugas del aire. Voy a ver si puedo hacer una mexicanada para arreglarlas. Porque sí. Nada más apago el motor y el pinche aire se baja conmigo. Y eso también acarrea el consumo de combustible. ¿Por qué? Porque el compresor siempre está funcionando. Está funcionando más tiempo de lo que debe estar. Este de aquí se llama pulmón o regulador. Este es de los sellados, pero por lo regular aquí llevan una tuerca. Se le regula y aquí se fija cuántas libras cargan los tanques, que no deben exceder de más de 120 libras, sepa que le apunten. Si excede más de 130, se empiezan a tronar las mangueras, porque es la capacidad para las mangueras, 140, 150 libras. Pero bueno, anda, eso fue lo que me enseñaron y eso es lo que aplico, y pues siempre me ha funcionado. Pero ustedes saben, va. El Chino Zúñiga me pasó el tip que compraron los o-rings para quitar el ojillo, o sea, lo que hace que atore la manguera, y poner el o-ring abajo. Dice, es como ha funcionado, ¿va? Dice, no siempre funciona, pero ese es el método mexicano. Y pues bueno, déjenme, hago la maniobra, banda, y ahí se las platico. Ahí cuídense bastante. Aquí estamos en Obregón. Échenle ganas. Estamos pendientes.